Pancho, profesora, no lo puedo creer. Ahora entiendo por qué conmigo no querías, y a pesar de que lo tienes chiquito. ¡Pamela! Esa Carmita se pone a traer esos caramelos de Santo Domingo. Y por eso esos caramelos que me han hecho daño. Me han revuelto todas las amebas. Don Manuel, ¿a dónde va? Ay, que anoche me comí unos dulces. Y parece que otro gusanillo se me han alborotado otra vez. Ay, ahí le dejo ese colchón, ahorita me lo sube arriba. Ya, don Manuel. Voy al monte a ver qué hago. Pero ¿por qué se va al monte? Don Manuel, yo no lo entiendo, teniendo el baño aquí en la casa. Chicas, ya levántense, vamos a hacer el desayuno. Profesor, ¿y a usted qué le pasa? Ay, este dolor de cabeza que todavía aún no se me pasa. Conchita, buenos días. Buenos días. Ya levanta Pierina para ir a desayunar. Profesora, ¿y ahora a usted qué le pasó? Ay, Pamela, aquí con un dolor de cabeza que no se me pasa. Estamos iguales. Anoche esta casa se remeció todita. Pero me imagino que ha de ser Arturo que está ahí con la mujer. Me batió todo el cerebro. Puede creerlo. Ay, no sé. Yo lo único que le puedo decir es que llegó la esposa de Arturo, Carmita, y nos mandó a dormir todos abajo. Porque usted ya sabe cuando está con él. Son esos ruidos. Sí, pero ¿y por qué usted no me llamó para ir a dormir también abajo con todos ustedes? Todo fue tan rápido. Me imagino. Pancho. Hey, ¿cómo estás, Pamela? Pues aquí con un dolor de cabeza. Pero, ¿por qué? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿De verdad? Voy a tomar café. Este Pancho, yo no sé si es que le gusta dar o que le den. Hola, ñaña, ¿cómo estás? Te cuento que yo estoy aquí con un poco de dolor de cabeza. Andas igual que la profesora. Sí. ¿Y a ti qué te pasa, Pamela? Ay, mamá, es que estoy con un poco de dolor de cabeza. Anoche esta casa se remecía como ramada vieja y todo mi cerebro lo tengo batido. Y yo anoche te llamé. Tal vez fue que te quedaste dormida. Sí. Y no va a ser. Si hasta abajo se escuchaba. Ay, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Vaya que cuando uno en la noche la tratan bien, amanece alegrísima, contentísima, ¿no? Ay, Pamela, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Oiga, Carmita, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Pamela. Bueno, usted y yo sabemos que Tres Patas es Tres Patas, ¿no? La pregunta es, ¿y usted sí de verdad lo aguanta todo? Al principio no, pero luego ya me acostumbré. Y sí, me entra todo. Y entonces, ¿uno con el tiempo se acostumbra? Claro, Pamela. Y que a ti no todo. La verdad yo no. A mí me sobran 4 dedos. Sí, afuera. Pero eso es lo que me gustaría. Todo. Ay, Pamela.
Bueno, yo me voy adentro porque tengo que hacerle una mazamorra a Arturo. De maduro con leche, ya sabes pues, para que esté en papelito esta noche también. Buenos días, Pamela. Buen día para ti. Que anoche hacías como cruzando lodo. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, que anoche se escuchaba ese ruido. Chaca, chaca, chaca. No sé de qué estás hablando. Oye, ¿cuándo me vas a dar a mí mi tajadita? Yo ahorita no te prometo nada porque pasa que Carmita quiere hasta 3-4 veces. Y yo no puedo para mucho. Ni siquiera he podido con la profesora. No sé en estos días. Pero a mí eso no me importa. ¿Acaso me vas a tener siempre así toda desentendida? Es que no es que no quiera. Es que no puedo para más. Si mi papá me dio unos tragos de Juanchaca y más que me jumé. Fue por gusto. Ya vengo que voy a tomar un caldo de verde, porque estoy mucho chaque. Esa Carmita se pone a traer esos caramelos de Santo Domingo. Y por esos dos caramelos que me han hecho daño, me han revuelto todas las amebas. Ay, ¿dónde estará don Manuel? ¡Pamela! Dígame, mamá. Venga acá. ¿Qué pasó, mamá? Ay, que don Manuel no lo encuentro. Y esos plátanos se ponen tieso. ¿Quieres que te vaya a buscar? Sí, pero usted vaya por allá y yo me voy por acá. Ya, mamá, mamá. Ya. Voy a tapar. Porque después Pirulache llega a comer esto. Y va a andar jodida también con los gusanillos, igual que yo. Acá está, mira. Don Manuel, ¿viste qué hace ahí? Conchita, es que me estaba buscando una lombrice. Para ir a coger al estero. Hay una poza grande. Y quería ir a coger una vez. Una semejante tilapia que hay, para la merienda. Ah, ya, ya. Ya, pero no se demore, para que venga a desayunar, porque esos verdes después se ponen tiesos. ¿Qué cosa, Conchita? Los verdes se ponen tiesos. Y eso ando soy yo, Conchita. No ve que usted a mí sí que me hace sufrir. No se asuste, Conchita. Es la Pirulay que anda cogiendo las ardillas. ¿No ve que las ardillas le andan haciendo hueco a los cacaos? Ay, ¿seguro, don Manuel? Sí, Conchita. ¿No ve que todo el cacao se está dañando porque las ardillas se lo comen? Como le decía Conchita, dígame cuándo. No me haga sufrir tanto. Ay, don Manuel, es que usted tú quiere rápido. Déjeme pensarlo. Ah, ya. Ya lo pensé. Mire, más tarde yo me voy a bañar al estero. Usted me sigue ya. Y ahí puede ser. Ya, Conchita. Ya. Ya. Entonces siga. Vaya caliénteme los plátanos, que ya voy. Ya, listo, listo. Don Manuel. Ay, no lo encuentro. ¿Dónde estará? ¡Don Manuel! Ay, pero esto ha sido chiquito. Pero qué bonito. Usted ya sabe, compañera. A veces las cosas pequeñas salen mucho más bonitas y entretenidas que las grandes. La verdad que sí. Se ve como una ternurita. ¡Me encanta! ¡Pa!
Pancho. Profesora. No lo puedo creer. Ahora entiendo por qué conmigo no querías. Y a pesar de que lo tienes chiquito. ¡Pamela! ¿Qué será que habrá escuchado Pamela para que haya dicho eso? Y se fuera así. Nosotros solo estábamos hablando de este caracolito. ¿Qué será que hacemos? ¿Será que lo dejamos aquí? ¿O lo llevamos a la casa a alimentar? No lo sé, Pancho, pero nosotros estábamos hablando del caracolito. Pero, Pancho, me desconcertó algo. Ella dijo que lo tenía chiquito. ¿Cómo es eso? No le haga caso, compañera. Mejor vamos, para ver si lo alimentamos en la casa. Bueno, si tú lo dices. Hija. ¿A dónde vas, mamá? Ay, es que me voy a bañar al pozo. Ay, ¿no quieres que te acompañe? No, hija, yo voy sola. Usted súbase a lavar los platos. Yo ya vengo. Oye, Pancho, ¿y ese animalito qué comerá? La verdad no estoy seguro, pero yo creo que come lechuga. Mira, está el colchón ahí. Oye, es verdad, este no es el colchón de la casa. El colchón de que duerme don Manuel. Sí. Llevémoslo porque después se vaya a mojar. Cierto, ya está comenzando a llover. ¿Será que se le olvidó llevarlo? Tal vez, este don Manuel anda con sus locuras. Chuta, se me llevaron la colchoneta. ¿Y ahora qué hago? Ay, Conchita, lo que pasa es que Pedro se me llevó la colchoneta. Pasó por aquí, pero ya vengo, la voy a ver. No, don Manuel, ay, no más. ¿Qué vamos a estar perdiendo tiempo? Bueno, Conchita, si tú quieres, hagámosle nomás ahí. Demos esto. Pamela, acompáñame al estero. Hija. Mamá, es que... Mamá, ¿todavía no te has bañado? No, hija, todavía no. Es que se me quedó el jabón. Ah. ¿Y tienes la rodilla puro lodo? Eso le iba a preguntar, que tiene puro lodo la rodilla. Ah, hija, es que yo creo que me he caído, pero ni yo misma sé dónde. ¿Segura? ¿O es que se te cayó el jabón y no lo podías recoger? Pamela, ¿por qué me dices esas cosas? Ay, mamá, déjese de cosas, que a todos nos gusta eso. Mamá, no le hagas caso, tú ya sabes cómo es Pamela. Vamos, que se hace más de noche. Vamos, a bañarnos. Ay, bueno, cuando hace eso... Se siente pero es balsito.